Los Diablos Rojos trabajan en Metepec previo al viaje a Acapulco, Guerrero, donde estarán trabajando en preparación para la apertura 2019. Tras realizar los exámenes médicos y pruebas físicas de esfuerzo, el plantel de los Diablos Rojos reportó este jueves en Metepec. El equipo comenzó ya con trabajo en cancha y físico, con lo que completó el trabajo programado en casa, antes de viajar este viernes a Acapulco, donde estarán entrenando a doble sesión como parte de su preparación de cara a la apertura 2019 de la Liga MX, que arranca el fin de semana del 19 de julio próximo. El equipo muestra la mejor de disposiciones y gran profesionalismo, conscientes de que el trabajo que viene será exigente, pero rendirá sus frutos a lo largo de la competencia, en lo que el equipo buscará estar entre los protagonistas para acceder a liguilla y pelear el título. Fernando Tobio aseguró que el Toluca arranca la pretemporada con mucha ilusión y confía en que con trabajo a futuro vamos a estar muy bien. Los Diablos Rojos de Toluca han iniciado la pretemporada con mucha ilusión, convencidos de que el trabajo de la mano con el cuerpo técnico que encabeza Ricardo Lavolpe llevará al equipo a obtener los resultados que le pongan de vuelta en la liguilla y a pelear por todo, aseguró el defensa argentino Fernando Tobio. El jugador reconoció que los primeros días tras vacaciones cuestan, pero el plantel ha respondido bien, reflejo del compromiso y responsabilidad con la que afrontaron este nuevo ciclo, sumado a que el trabajo como Ricardo Lavolpe deberá reflejarse de manera más clara en el terreno de juego. Yo que estuve el torneo pasado ya sé la idea que él quiere, trabajamos muchísimo en lo táctico. La verdad es que es muy estricto en ese sentido y creo que lo vamos a arreglar muy rápidamente. Se vieron los resultados que con la llegada de él cambiaron un poco y bueno, con trabajo creo que a futuro vamos a estar muy bien. Tobio dijo que el equipo le quedó un sabor amargo por no haber logrado el pase a la liguilla en el clausura 2019. Además han pasado ya 9 años desde el último título de los Diablos, a lo que los obliga a tomar con muchísima responsabilidad el torneo que se avecina. Este torneo lo vamos a enfocar con muchísima más responsabilidad y en otra mentalidad. Cuando se renueva el plantel, siempre estamos todos a la expectativa de quién va a venir, quién se va y de trabajar muchísimo para entrar a una liguilla y pelear por todo. Ya la pretemporada la arrancaremos muy ilusionados, es la mentalidad con la que hay que comenzar. Vamos a empezar de cero, trabajando muy fuerte y retomaremos este campeonato como debe de ser, concluyó. Tercer refuerzo para los Diablos, se suma Chalá al Toluca. El lateral por izquierda ecuatoriano cuenta con 23 años de edad y reforzará al Toluca para la apertura 2019. El ecuatoriano Aníbal Hernán Chalá Ayubí se suma al plantel de los Diablos Rojos como refuerzo para este siguiente torneo de la Liga MX. Se desempeña como lateral por izquierda y llega al Deportivo Toluca FC proveniente del equipo Liga Deportiva Universitaria de Quito. Chalá Ayubí debutó profesionalmente en 2013 en el Nacional de su natal Ecuador, equipo con el que se mantuvo hasta 2016. El primer semestre de 2018 militó para el club Dallas de la Major League Soccer, para luego volver a Ecuador a enrolarse con el equipo Liga de Quito, con quien disputó la Copa Sudamericana 2017, en donde llegó a la etapa de los octavos de final y conquistando en diciembre del año pasado el campeonato ecuatoriano. Su calidad futbolística lo llevó a formar parte del representativo nacional de Ecuador categoría sub-20 en 2014 y debutó con la selección mayor en 2018. Con 23 años de edad, la incorporación de Aníbal Chalá será importante para apuntar el plantel de los Diablos Rojos, que de la mano del director técnico Ricardo Lavolpe busca objetivos importantes para este nuevo torneo.